Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este reporte especial de Voces en Libertad. Yo soy Lilibet Gutiérrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta entrevista. Vamos a enlazar con Jorge de Radio Darío, que nos va a hablar un poco sobre la festividad de la Virgen de la Merced. Jorge, ¿cómo estás? Comunícanos un poco sobre lo que está pasando y el ambiente que se está viviendo en León. Hola, ¿qué tal amigos de Voces en Libertad? Les acompaña Jorge Fernando, muchas gracias por su sintonía. En esta ocasión en la ciudad metropolitana se vive un ambiente de festividad, un ambiente de algarabía, un ambiente de religiosidad, devoción mercedaria. Y en esta ocasión se trata de la fiesta más grande en todo el territorio occidental. Recuerden amigos y amigas que Nicaragua se caracteriza por ser territorio religioso y mayoritariamente católico. Es por eso que vamos a hablar en esta tarde con Christopher Sevilla, que nos comenta acerca de cómo ha visto que la iglesia también ha desarrollado el cuidado contra el COVID-19. Muchas gracias, Jorge Fernando, y buenas tardes a todos los amigos de Voces con Libertad. Así es, en este 108 aniversario, en honor a la patrona de León, de la ciudad universitaria, Nuestra Señora de la Merced, aquí, tomando todas las medidas pertinentes, como decía ya, con su mascarilla, algunos con sus guantes, otros con sus alcoholes, medidas que fueron ordenadas por el rector del Santuario Diocesano Nuestra Señora de la Merced, y que el día de hoy, a como se estipuló el recorrido procesional a través de manera vehicular, se está llevando a cabo con las medidas importantes para evitar el contagio del COVID-19. Christopher, ¿cómo has observado el movimiento vehicular de la gente? ¿Se ha sumado? ¿Cuántos vehículos estimás más o menos que se han sumado? Hay particulares, hay entre ellos vehículos de la diócesis de León y Chinandega, pero también hay vehículos, entre ellos triciclos. Increíble cómo la gente se ha sumado, evitando el aglomeramiento de personas. Esta es una procesión, la mejor, se puede decirte, por la Iglesia Católica en toda Nicaragua, ya que es la única que se le llama con tranquilidad. Es la única imagen que sale en las calles donde no se toma licor, donde no se fuma. Y pues aquí, como decíamos, la caravana vehicular es muy intensa, Jorge. No sería ilógico decirte cuántos vehículos vienen hasta el momento, porque es una gran caravana que se dirige a dar vuelta a través de toda la ciudad, a través de todas las parroquias en la ciudad de León, y los que se pueden sumar en el trayecto del recorrido, Jorge. Muchas gracias, Christopher, por las palabras tuyas que has tenido para Voces en Libertad. No sé, Lilibet, si tienes alguna pregunta. Gracias, Jorge, por tu reporte. Gracias también a todos ustedes por estarnos acompañando en este reporte especial. Recuerde que puede ver este y otros más en nuestras diferentes plataformas digitales de Voces en Libertad. Nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Así como también invitarlos a que esté pendiente de nuestro noticiero Voces en Libertad hoy a las 7 de la noche. Hasta la próxima.